Buenas noches, gente. Buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Hoy volvemos con Dying Light. Esta vez vamos a jugar desde el principio. Así que me disculpo que ayer no pude hacer el live, tuve unas cuestiones de trabajo que tenía pendiente. Pero hoy vamos a retomar. Vamos a tratar de jugar la historia para beneficio de todas esas personas que tienen, o sea, que no han comprado el juego, que lo tienen y llegaron hasta un punto y no volvieron a jugar, o que les interesa comprar un juego que ya debe estar bastante económico. So, vamos a empezar desde el principio. Vamos a poner un new game. Como ven, ya yo estaba al 100%. ¿Qué hacemos? ¿Lo empezamos en Hard o en Nightmare? Me parece que para no hacer el ridículo, lo voy a empezar en Normal, ¿ok? Así que no me juzguen, por favor. Voy a permanecer en silencio para que puedan escuchar el principio del juego. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Todo el que se conecta nos saluda, nos dice de dónde nos ve. A highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Este principio del juego es bien importante para que la gente entienda quién es el personaje principal del juego. Me voy a callar la boca. Also, the file contains full description of the Virion structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE gracias por ese like, María. Bienvenida. Estoy hablando bajito para que puedan escuchar la historia. Cuando uno juega desde el principio, nuevamente ya después de haber terminado, después de haber hecho todo. Ahí está contra el piso. Pues es un poquito. Hay que acostumbrarse a ciertas cosas. Break his legs. Then take him to rights. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Anda. Fall back! Fall back! Anda. Corre. Se apure que ya mismo tenemos que empezar a correr nosotros. We'll see.
Vamos a ver cómo nos va. Me dicen si se escucha bien el juego. Ahora mismo yo lo estoy escuchando bien en los audífonos, pero quiero que se escuche bien en el streaming para que puedan escuchar bien el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. You pinch him. You're scared. Not scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Muchas gracias, Cristian, bienvenido. Espero que todo esté bien. Espero que todito esté bien. Estamos aquí, estamos empezando el juego desde cero. Para beneficio de aquellos que no lo tienen. Que les gustan los juegos con historias intensas. Que les gustan los juegos de zombies. A mí me encantan los juegos de zombies. Y este, pues, obviamente es un juego viejito. Yo, si mal no recuerdo, este juego es del 2015 o 2016. No recuerdo exactamente, pero es un juego bastante intenso. You sleep for 3 days like a dead man and scare children. Off to a great start. Where am I? In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190, the boss will leave. What do you mean 31? Ask the boss. Ask the boss. Moya. 31, that's your number. That is too dangerous. And we'll die because of this guy? Quiet. Y entonces rápido van a escuchar gente hablando de Crane, que es el personaje principal. La gente obviamente está. Oh, you're 31. Go on in. Le llaman ahora mismo 31. Aquí vamos a encontrar al líder de este outpost, perdón. Y él nos va a dar unas misiones. Obviamente el personaje tiene que empezar a ganarse la confianza de todos. Hey, the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? No. Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know my runners put their lives in danger for guys like you. So now you take the antisen meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but you might as well be trapped in a mine cave. Come back later. Okay. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Raheem. Brecken's in charge here. Okay, he's not the boss.
Vamos a ver qué nos dan ahora. Usualmente siempre miro a los alrededores, pero en este momento del juego no hay mucho aquí. I'm not lazy, little shit. Para mí. So, tengo que subir al piso 13. Digo, no subir, bajar. Y sinceramente no me acuerdo cómo bajar. Así que ya me pueden empezar a vacilar. No me acuerdo nada de cómo bajar. ¿De aquí fue que salí? Una de las cosas de empezar el juego desde cero es que no tienes el grappling hook, no tienes la lámpara. Venga, pero no se supone que... What did the zombie say to his dad? God, dude, enough with the stupid jokes. Vamos a usar el... Esto tiene como un spider sense. Tú le das a la X y... Ya me acordé. Where do you think you're going? 13th floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Mm-hmm. Sí, me acordé, Christian, me acordé. Jesus. How many people died here? Va a ser bien gracioso porque hay cosas que sinceramente las jugué hace tiempo que no me acuerdo. Y en el juego que tengo, en el progreso que tengo, tercero, cuarto, estaba tratando de sacar los trofeos de los Quarantine Zones. Pero quise empezar esto desde el principio para que todos puedan verlo. Hay uno de los Quarantine Zones que de verdad está bien, bien difícil. Me voy a callar para que puedan escuchar la historia. Obviamente, él tiene una misión oculta, que nos enteraremos más detalle en adelante. Nos dijeron al principio del juego, mientras él estaba en el avión, unos detalles. Y esa porquería de tubo, con eso es que nos vamos a defender. Zombie. I cut my arm getting away from him. No, God. You had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. A guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit, 31, you went after Mark? Is it safe down there? Yeah, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. No, okay, aquí. Quarantine zone. Yo pienso que no estamos seguros aquí todavía. Estoy dando una vueltita buscando cosas. De hecho, como yo cuando el juego salió compré el Season Pass, etcétera, pues un poquito más adelante voy a poder hacer craft de unas armas en particular, que son un gran beneficio tenerlas desde el principio. Si no, uno tiene que estar usando
hold still. Los tubos, los bates y las cosas que son bien weak. Ok, vamos a ayudar. Vamos a ayudar, pero tengo el presentimiento que de donde me voy a meter. Voy a coger todo lo que encuentre. Aquí es bien fácil escuchar cosas donde no las hay. De momento usted va a escuchar como que hay alguien caminando al lado suyo. De hecho, es recomendable jugar el audífono. Yo les recomiendo jugar el audífono. O sea, perdón. Jugar el juego con audífono. Porque ahí es que usted se va a dar cuenta y se va a espantar de los ruidos que hay aquí. Estamos pasando por aquí. Yo no sé si ustedes ven ese revolú de moscas que hay ahí, ¿verdad? Por esas tripas y esa sangre. Todas las moscas se escuchan. Sí es importante, y esto obviamente son unos tips para aquellos que no han jugado el juego y maybe se animan y quieren empezarlo. Siempre es importante que todo lo que usted vea lo coja. ¿Por qué? Porque todo esto sirve para reparar las armas, sirve para un montón de cosas. Supone que lo que yo estoy buscando está aquí. ¿O no? Maybe no está aquí. Mira, pues yo creo que lo tengo ya. Mierda, tengo ya. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Mm-hmm. Let's give this a shot. Vamos a ayudarlo. Estamos en los blueprints y vamos a crear un medkit. Esto obviamente funciona como un tutorial porque esos medkits los vamos a utilizar para nosotros más adelante. Ay, María, qué rico. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. Ya cumplimos nuestra primera misión. Ahora tenemos que... Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Va a estar un ratito. Aquí empezamos el juego desde cero. Este juego realmente es un juego viejito, pero o sea, yo le soy honesto, o sea, para mí este juego todavía tiene mucho
mucho que dar, hay muchas misiones, mucho que hacer en él. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Raheem, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, never please. Said that. You can't tell a convincing lie to save your life. You know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. Esta relación de hermanos está como que complicada. Digo, ¿qué relación de hermanos no es complicada? Un segundo. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Vamos a cambiarnos de ropa ahora. De hecho, parte de comprar el Season Pass te incluye una ropa extra. De verdad que hay unas ropas que son super charras. Realmente no es de gran importancia si te cambias o no. Realmente aquí... ¿Ves? Por ejemplo, estos del DLC, pues un vestido, un traje de ninja, un traje de Special Agent. Y este que es el más que me gusta. Pero, sinceramente, no es que la ropa te dé algún tipo de beneficio o algo extra. Hubiese sido super cool que... Depende, por ejemplo, este tipo de outfit, que obviamente está un poquito más protegido, tiene más cosas, pues que eso te diera algún tipo de ventaja. Pero sinceramente, ponerte la ropa, simplemente ponerte la ropa. Si vas a ganar tu keep, tenemos que encontrar si tienes las habilidades. Así que ponte tu ass up to the gym. Está en el top floor, just a couple flights up. Vamos a tener que ir al gym. Algo que sí les tengo que decir. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar distintas cosas. Cuando este tipo de juego sale, y tú quieres realmente progresar, es bien difícil jugar otra cosa. Tengo que subir un piso más. Ahorita aquí había un mueble, ahora ya no está el mueble. Raheem, I don't see you. Where are you? Okay, aquí te dan la explicación, ya más o menos yo me la sé. Creo que me la sé. What to feel right at home? A crane? On a crane. Aquí vamos suavecito porque aquí sí que nos podemos caer. Y por ejemplo, una de las cosas que me gusta es que cuando estamos así trepados en las alturas, se escucha el viento, la velocidad del viento y toda la cosa. Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean learn how to run?
Just do what I say, all right? Now. Okay. Jump down to the very bottom. Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Watch this. Raheem! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! I was just fucking with you. Yeah. Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Ya saben lo que tenemos que hacer, así que sin pensarlo, vamos para abajo. Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Aquí es que se pone la cosa buena. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Ethers will have a tough time following you. ¿Dónde voy? Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, you're probably dead. Es cierto. Not bad. For a noob. For a noob. ¿Qué carajo estoy diciendo noob? ¿Ah? Alright, get up on that scaffold. And don't fall, because there sure as hell ain't no net. Ajá. Me dijo que no me cayera y me caí. Saludos, Ángel. Bienvenido. Aquí estamos haciendo el ridículo jugando Dying Light. Tú sabes. Ajá, ajá. ¿Ustedes ven cómo me caigo rápido? Te digo yo. No, no es por aquí. ¿Por dónde es? Se me olvidó por dónde treparme. No, esto es muy alto. Tiene que ser para acá. ¿Ves lo que te digo? Y yo que estoy aquí para impresionarlo a ustedes y senda porquería. Muchas gracias, Ángel. Sabes, siempre la gente de Gaming TV Latino. That's my favorite. Cat grab and muscle up. You won't survive outside for 10 minutes if you can't do that. Ah, María, qué chivo. Yo dije, voy para el piso, pero de que good job. Ah, the real test. Make use of anything and everything while you run. Ya, pero qué pasa que no me quiere trepar. Ay, se me olvidó cómo jugar, qué clase de mierda. Mira, pero qué es. Muchas gracias por esas estrellas, Ángel. Eres oficialmente nuestras primeras estrellas, papá. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. No sé si me las merezco, qué jodiendo. Ok, creo que ya me acordé, ya.
Ya me acordé. No se decepcionen de mí, por favor. Todavía no. Todavía no. Prometo que me voy a acordar y que voy a jugar bien. Lo prometo. Not really. Sí, yo he terminado el juego 5 veces, loco, por eso es que. Y por eso, y sigo jugando igual de malo, o sea. Pues una de las cosas que tú te acostumbras ya cuando estás a un nivel más avanzado en el juego, es el grappling hook. Entonces creo que debe estar como en nivel 13 o 16, una cosa así para que te salga. Y tú te acostumbras, esos brincos y esas cosas que estamos haciendo ahora, realmente se reducen casi a cero. Déjame ver para dónde es que hay que ir ahora, espérate. Yo creo que hay que dar la vuelta. Que dar la vuelta. Sí, tengo que volver donde él. Ya. Pues ya sabes, gente, si quieren ver algo específico del juego, nos puede dejar en los comentarios, nos deja saber. Yo sí tengo unas misiones que tengo que hacer. Estoy adivinando. ¿Ah? Sí hay unas misiones que tengo que hacer en el último. Ángel, no te rías. Ay, se jodió. Esa fue la mordida. Anyway, no lo voy a dar spoilers. Sí, hay unos trofeos que me faltan. De hecho, me gustaría terminar este juego antes de que salga Dying Light 2. Me gustaría terminar este juego con todo y el platino. Hay unos trofeos que me faltan. Hay unos heists específicos que hay que hacer. Hay que bregar con todos los que son los quarantine zones y son misiones, ¿verdad?, que son un poquito complicadas. Ya yo estaba en un nivel al otro lado que podía, o sea, que se me podía hacer más fácil, así que pienso que podemos hacer episodios específicos de eso. Obviamente en el caso de los quarantine zones, ellos no están marcados en el mapa. So, sí sería bueno que hiciéramos un ejercicio, a lo mejor hacemos un episodio donde específicamente en tres lugares, porque obviamente el mapa de este juego pues incluye lo que es el Old Town y otras dos áreas. Marcar los quarantine zones y que todos puedan ver dónde están específicamente y cuáles son las misiones que te llevan hasta ahí. De hecho, los rewards son de esas misiones son bien bueno. No me acuerdo qué me dijo, pero hay que bajar. Creo que bajé un piso de más. No se nos puede olvidar que es en el 19 donde está el elevador.
They've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zara helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Estén pendientes de esas cosas, como lo que él acaba de decir, si es que nos conocen el juego. Porque hay detalles importantes que le van a empezar a decir cosas que van a pasar más adelante. Sobre todo de la razón por la cual él está ahí, de la sospecha de lo que causó el virus, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ir al quartermaster. Esta persona que está aquí nos va a vender armas y este tipo de cosas. Vamos a ver qué. You're the new scout. Rahim radioed me about you. Una cosa que es bien graciosa de estos juegos es que la mayoría de los personajes se parecen, parecen copia uno del otro. This is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food on Antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but yo creo que ellos decidieron no esforzarse mucho y hicieron la mayoría de los personajes bien parecidos. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. What? Bueno, un buen consejo. Esto es un detalle importante. Todas las áreas en el juego donde aparezca un quartermaster, él siempre va a tener cosas en stock que son para ti. Obviamente depende del área del mapa donde estés, las cosas van a ser diferentes. Algunos son cuchillos, machetes. Esto que me acaban de dar es literalmente súper débil. So, tengo que entonces ver aquí si ya puedo con uno de los blueprints. ¿Ves? Por ejemplo, este weapon que es el Buzzkiller, el Nightclub, el Lacerator, creo que dice eso ahí. Estas cuatro armas están incluidas en el, como parte de uno de los DLCs. So, y obviamente tenemos que salir. Going on, sir. Okay, new guy. Be careful out there. We've lost too many already. Y obviamente, vamos allá. Okay, noob. You've got Dr. Zera set up in a semi-trailer on a fenced-in playing court. When you leave the tower, hang a left. De verdad que estas cosas no hacen daño casi. It's Crane, kid. All right, Crane. Just keep moving. There's no time to take in the sight. And try not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. Obviamente, sé que tenemos una misión, pero es bien importante que todo lo que vean que se pueda coger, lo cojan. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ir formando las armas más rápido. Uno de los trucos a veces cuando yo pues tengo armas débiles y no quiero enfrentarme a ellos, salgo corriendo y les brinco por encima. De hecho, una de las habilidades que se adquiere es esa. Aquí estamos ya donde está el doctor. Aquí hay dos o tres paranoicos. Vamos a ver qué es aquí que tengo que ir. Doctor,
Hello? Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So I'm supposed to get a vaccine? What? No, no. Suppressant. It's called Antizin. Suppresses the symptoms. Here, sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antigen and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes, I think so. Now where did I put that injector? Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. Estoy guardando silencio para que puedan escuchar la historia. Though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizen in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Speed keeps you alive, so don't move slow. Raheem, Zara checked me out and gave me another shot. Okay, great. That ought to hold you for a while, which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. You'll find him near Zeta's truck. He's got the first real job for you. Sí. Ya yo estaba donde estaba Spike. Hey Spike, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. But the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Ryze's thugs. And without antizin, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the day because going out after dark is a danger. Cada vez que hablan de Ryze, hablan de una persona, bueno. No les quiero dar spoilers, pero técnicamente, si esto fuera The Walking Dead, Ryze sería Negan. Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there. No spoilers. Which I have. Brecken and his team will be okay tonight, so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. By the way, yo creo que Spike es el único personaje diferente que tiene este juego. Todos los demás se parecen, son idénticos. Le ponen barba. Le ponen el pelo un poquito más largo, le ponen una gorra, pero es el mismo muñeco. If he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, by the way, firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction. ¿Alguien me puede explicarle cuánto es esa pantalla de esa laptop? Porque, diablo, eso tiene que ser como de 24. O sea, comparen el tamaño de la cabeza con el tamaño de... Miren eso. Eso no puede ser ni de 17. Es más, me voy, pues ya estoy presentiendo. Ok, tengo que regresar. Creo que por aquí hay algo. Sí, un blueprint. Ok, siempre... Obviamente yo estoy acostumbrado a que el muñeco se mueva más rápido y obviamente estamos creo que en nivel 2. Déjenme verificar algo porque creo que tengo un skill que no he utilizado. So vamos a utilizar el skill en agilidad. No lo puedo usar todavía. Ah, es que el skill que tengo es de Survivor. Ok. Una de las cosas que yo siempre...
Tienes toda la razón, Ángel. Tienes toda la razón. O sea, ellos hicieron un personaje y hicieron copy-paste. Lo mismo con las mujeres, de hecho. Si más adelante vas a ver otros personajes mujeres, la diferencia es que una tiene el pelo largo, otra tiene el pelo corto. A veces son hasta el mismo tono de piel y toda la cosa. O sea, eso es una vagancia. Yo pienso que ellos realmente se enfocaron en los zombies. Hay como cinco tipos de zombies. Y es bien, bien, bien gracioso. Porque todos se parecen. Ahora mismo en este punto del juego yo no me voy a parar a pelear con ningún zombie porque estas armas están. I'm outside, working for Spike. You're Crane, right? Listen, yes. Our runner is trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Vefa and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. Okay. All right, I'm on it. Sí, alguien deme un machete, por favor, porque esta porquería de tubo, ¿cómo voy a ayudar a alguien con este tubo? Anyway, me va a tocar. Me va a tocar la estrategia de la agilidad. Correr, 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 correr como dicen aquí en Puerto Rico, como algo de caserío. No voy a decir que ese algo. ¿Dónde me trepo, caramba? Algo, un detalle bien importante. Ustedes ven esas áreas que están ahí. Cuando es de noche, uno tiene que dar unas carreras bien heavy sobre este tipo de techo. Nunca corran de un sitio alto y brinquen a un área como esta de zinc. Se baratan completamente y obviamente los volatiles, que son los zombies esos que están de noche, te van a almorzar. Eso es lo único que va a pasar. Nada, eso es un consejito. Se los digo porque a mí me costó acostumbrarme a que cuando tengo que mirar, o sea, cuando voy a brincar un área, tengo que mirar. ¿Ves? Estos techos así que son de cartoncito también, ni los consideren. Porque no sirven. O sea, cuando caigan ahí, van a morir. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Mira, mira, mira. Ese zombie con la ropita ahí. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven la porquería de tubo esta? También de vez en cuando maten zombies, sí tienen el break. Búsquenle en los bolsillos porque siempre tienen cositas. Anda, carajo. Oh, man, I think it's too late for this guy. Okay, it's done. Fuck. You had no choice. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. Aquí está el segundo blueprint. Este segundo blueprint es de una de las armas. Hay muchos de esos blueprints que son útiles, otros no, que realmente se van a utilizar, pero esos blueprints lo que te da, si ustedes van aquí en el área de blueprints, te enseñan cómo hacer distintas armas. De eso podemos hablar más adelante. Hay unas armas que son combinadas, que tienen electricidad, que tienen veneno, que tienen fuego, que son unas mejores que otras. Son algunos detalles que obviamente más adelante podemos cubrir. Ahora podemos, pues, seguir la historia. Pasa aquí, bro. Me sigue mandando para aquí. Ay, ah, perdón. Me iba a ir sin hacer esto. ¿Qué pasó? Shit. How's it coming? Got the lights on?
post. Just give me a second. Okay, tengo que treparme allá arriba. Anda, me caí. Ay, como el embustero este está. Ah, me cago en. ¡Trépate! Este que está mintiendo, pues, tiene que treparse allá arriba. Para buscar señal para hablar por su radio. Digo, solo un teléfono satelital realmente. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Cuidadito cuando se sume aquí. Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. Bueno, vamos a ver dónde están los carros. Supone que tengo que hacer las trampas de esos carros. Así que vamos a tirar los firecrackers para acá. Eso lo que va a hacer es que los va a empezar a distraer por el ruido. Entonces aquí puedo. Vale, güey, creo que me bajé justo al lado de un zombie. No estoy seguro. Sí, sí, exacto. Cojan para allá, cojan para allá, cojan para allá. Viene a fastidiar. Creo que le metí en la cabeza. Yo sigo zumbando. All done with the car, Spike. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? I can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. No se olviden siempre de buscar en estas cosas. Lamentablemente, eso es algo que es prioridad en el juego. Muchos de estos sitios que se puede entrar, hay otros que no, que están trancados. Si usted está empezando el juego, siempre trate en un principio de mantenerse brincando. Eso le va a ayudar un montón con la agilidad. Es, como les digo, lo más importante aquí es la agilidad y luego las armas. Realmente en la mayoría de los casos, de hecho yo creo que yo no debería tardarme mucho porque ya está empezando a bajar el sol. No sé si se dan cuenta que en el juego está cambiando el color.
Aquí es donde se aquí. Quite a contraption you got here. Three times brighter than an ordinary street lamp. Gives the infected quite the sunburn. Ahí voy. Págala. Permiso. Pues como ven, esto no, ese tubo no les hace nada. Nada, 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 nada. Ok. Vamos a... Ahí. Bájate. Bájate. Ustedes ven el ruido que yo acabo de hacer tumbando ese techo. Eso me va a traer consecuencias. Aquí hay uno de los tipos de zombies. Que está en la transición entre humano y zombie y tiene una rabia. Y es súper agresivo. So, cada vez que hacemos ruidos extraños o disparamos o hacemos algo que no tenemos que hacer, esos son los zombies que van a llegar. Vale, pero ¿por qué yo sé? ¿Por qué yo? O sea, ¿cómo llego a ese poste? Ah, ya me acordé. No se rían, me acabo de mover. Pensando que moviéndome iba a ver algo diferente. Esas cosas pasan cuando tienes mi edad. No hay otro para acá, ¿verdad? No son esos dos que faltan. Ese que está ahí arriba es el que no me acuerdo cómo llegar a él. Ese. No me acuerdo cómo llego a este. Subió el nivel de agilidad. Súper importante. Vamos a usar ese skill point. No me acuerdo si yo tengo que treparme a este techo para zumbarme al poste. Creo que sí. Yo lo que sinceramente espero es que no se me haga de noche con este nivel de juego, porque no la voy a pasar bien. Ustedes no se preocupen que se va a reír de mí, pero full. Porque no la voy a pasar bien. De hecho, se supone que si uno va aquí... Bueno, es aquí, o es en pausa. En algún lado se supone que diga qué hora es en el juego. Anda, prepárate. Si es para acá o es para acá, no sé.
No me acuerdo como que prepared allies and more devices. No me acuerdo. De hecho, esta área aquí es peligrosa. Se supone que tengo que llegar ahí arriba. Obviamente en este lado. Creo que me acuerdo que es por aquí. Seguro que es por aquí. Me caí. Oficialmente no recuerdo cómo hacerlo. Wow, es increíble. No me acuerdo cómo hacerlo. No voy a llegar. Si brinco así, no voy a llegar. A ver si me puedo trepar en el otro entonces. Se supone que aquí llego arriba. Aquí me atrepo aquí. ¡Ájate! Ya. Ok, uno menos. Okay, lights are all set. Vale, pero ¿por qué me sigue diciendo que? Okay. Aquí estamos y yo pienso que aquí se va a formar algo ya mismito. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Go check it out. Y si no quiero. Está haciendo de noche. No estoy de acuerdo. Está haciendo de noche. Muchas gracias por ese like, Alexander. Sí, sí, pero no mejore, no mejore, porque empieza a jorar. Aquí es que se va a formar, yo creo. ¿Tú ves? ¡Corre! Te digo yo, con esta arma que yo tengo, yo no puedo. Si me sale esto, el zombie abajo y yo me pongo a abrir esta cerradura, pero tengo que ver si aquí hay un arma mejor, porque dándole con ese tubito, gente, yo no voy a hacer mucho. Es que sí, voy a tener que usar el Sí, lo pasa. Se supone que yo lo lleve. ¿Dónde estoy? Vale, voy. Sí, yo
Voy a hacer algo que ustedes se van a reír. Ah, no me deja hacerlo, no. Yo ahí ya el delito y yo esperar por el día, pero. Yo creo que estoy lejos. Déjame ver. Voy por aquí. No. Déjeme quieto. A ver una cosa, yo creo. ¿Para dónde es que tengo que ir? Ah, diantre, yo hice respawn bien lejos. Ahí voy por ahí para abajo. Fuiquiti. Ok, ya estamos aquí. Me boté. Ya estamos aquí. Yo pienso que lo que tengo que hacer es tirar el firecracker para aquí. Y él va a caer de zángano, él solito, él solito. Me voy a echar para acá porque va a explotar. Anda. Mira, no murió. ¿Qué es eso? ¿No hay más tanques de gas? ¿Ustedes ven cómo la cosa se aprieta aquí? Corre, corre. Voy a chaval. ¿Qué hice con esto? Tengo que hacer algo aquí. Tengo que hacer algo aquí, tengo que hacer algo aquí. Substation reset, but if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Aquí, no se les olvide, después de esta misión, aquí hay un blueprint. Y obviamente, cojan todo lo que tengan visible, y luego podemos tocar, ¿ves? Aquí, obviamente necesita un alambre para poder salir, o sea, para poder abrir ese cajón, pero esos detalles los cogemos más adelante. Vamos a ver en el mapa dónde está el safe zone más cercano. ¡Ea rayo, qué lejos! Ok. Pienso que nos vamos a meter en problemas, pero muy pronto, muy pronto. Muy pronto. Gente, usted no tiene idea de lo que me va a pasar. Bueno, sí tiene una idea, sí tiene una idea. De lo que me va a pasar a mí, si a mí me coge la noche con este nivel y con esas porquerías de armas. O sea, carne frita es lo que hay. Anda, me acabo de espetar yo mismo las puyas esas. Aquí hay un safe zone. Ok. Bueno, gente, espero que les haya gustado el stream de hoy. Obviamente vamos a estar cubriendo todo lo que es el juego desde el principio, como vieron en este momento.
Y en esta horita que acabamos de pasar juntos, esto obviamente es para beneficio de todas las personas que no han jugado. Vamos a estar hablando de las armas, vamos a estar hablando de dónde están los blueprints, dónde están los quarantine zones. Vamos a disfrutar este juego bien, bien, bien brutal. Si tienen alguna sugerencia o algo específico del juego que quieran ver, lo pueden dejar en los comentarios en confianza. Les agradezco a todos, les agradezco a Ángel López por esas estrellitas. Muchas gracias, hermano. Y siempre, ya saben, estamos aquí. Comparte el stream si les gusta el gaming. Compártalo con sus amistades. Invítelos a darle like a la página. Estamos tratando de crecer esta comunidad. Y algo, un detalle bien importante. Estamos buscando colaboradores. Estamos buscando gente que le guste el gaming, que le guste crear contenido, que se quiera unir a nosotros para ser parte de la familia de Lunáticos. Así que si conocen a alguien que tiene ese interés, que tiene interés de aprender todos los insights de social media, de cómo se hacen las inversiones, de cómo se manejan este tipo de páginas, me puede tirar al inbox en confianza. Así que nada, se cuida, gente. Hasta el domingo.